Bueno, cambiando de tema, vamos a hablar ahora de que cuando Juan Gabriel murió dejó varias propiedades y una fortuna millonaria. Y hemos visto que sus hijos se han peleado por la herencia en los tribunales. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado con todos esos bienes? Y aquí está Verónica Bastos, la periodista de entretenimiento, que ahora se une a Suelta la Sopa. ¡Ay, sí! Y que viene con esa tremenda investigación. ¡Mari, qué gusto! ¡Óyeme! ¡Qué tremendo gusto. Batazo con Suelta la Sopa! Pues sí, muy contenta de integrarme a la familia de Suelta la Sopa. Ya sabes que me encanta lo que es estar aquí con ustedes y poder ser parte de esta historia, de todo lo que está pasando. Y esta historia de Juan Gabriel, por supuesto, que da mucho de qué hablar. Ya sabes que el heredero universal es su hijo, Iván Aguilera. Pues resulta, Mari, que ya vendió la primer casa. Y no es cualquier casita, Mari. Grande. Es la casa grande, la que está aquí en la Florida, la que donde estaba Juan Gabriel siempre. Exacta, la casa de Juan Gabriel, la de 12 habitaciones, 10 baños, la grandota, ¿sabes en cuánto la vendió? ¿Cuánto? Más de 4 millones de dólares, Mari. Pero el próximo lunes en Suelta la Sopa les vamos a traer todos los detalles de las otras casas que ya puso a la venta de Juan Gabriel. Detalles de cuánto valen, en dónde están y sobre todo, Mari, el por qué las está vendiendo. Todo eso y mucho más en una semana de investigación en la nueva temporada de Suelta la Sopa, porque venimos, Mari, con todo después del Mundial. Sí, después del hiato que tuvieron en el Mundial, vienen recargados porque incluso van a estar, además del horario regular de Suelta la Sopa, van a estar también en Universo, en Prime Time. Sí, Mari, a partir de las 7 de la noche vamos a estar ahí. Estamos muy contentos, así que nos pueden ver por Universo a partir del lunes a las 7 de la noche y estamos felices de que la familia de Suelta la Sopa se aumenta conmigo y además con toda la información que les traemos, que de ahora en adelante, por supuesto, a las 3 de la tarde, como siempre, y después vienes tú. Claro, ahí estoy yo, así que ustedes tienen que darle duro para cuando vengan ya me tenga la audiencia calentarte cautiva. El ambiente. Calentar los motores. Quiero mandarle un saludo desde aquí a La Venenosa, a Carolina, a Jorge Bernal, a Luis Alfonso Borrego, a Juan Manuel Cortés, que ya todos los quiero muchísimo. Yo estoy muy contenta de estar con ellos porque hemos sido una generación de compañeros, con todos he trabajado en alguna ocasión de mi vida y estoy feliz de que me den la oportunidad de unirme a esta familia triunfadora de Suelta la Sopa. Pues mucha suerte comenzando Gracias, el lunes. Gracias, Verónica. Vieron el interés que tiene Bella hacia los idiomas desde muy pequeño. El plan inicial de su madre era que aprendiera inglés, pero luego notó el interés de la pequeña por hablar otros idiomas.